Tomando la expresión vida que aquí se dijo, me parece que es apropiado definir o intentar definir el macrismo y sus adyacencias, el modo en que emergió la Argentina, el modo en que sorprendió a muchos de nosotros con su con un nuevo trato en términos de los medios, tema tantas veces hablado aquí del modo en que sacaba de los hábitos políticos argentinos cuestiones históricas, cuestiones culturales. También era frecuente señalar cómo transmitía hábitos de conducción empresarial al mundo político. Por eso da la impresión que afectó tal conjunto de cuestiones y de tanta capacidad de abarcar aquello de lo que hablamos continuamente, es decir, afectó nuestra conversación diaria, de modo tal con nuestra conversación diaria, que es un infinito apilamiento de las cuestiones más heterogéneas, que uno ni se da cuenta hasta qué punto estamos hechos para aguantar y soportar tal cantidad de temas que tratamos todos los días. Y sin que venga nadie parecido a Ernesto Laclau que nos diga que tenemos que articularlos. Simplemente los tratamos como un flujo heterogéneo y indeterminado, tanto como continuamente fluyente. Es la vida, es lo que solemos decir, es la vida como último resorte, parecido a la palabra Dios. Pero la vida no es teológica, pero tiene un cierto resorte íntimo donde se alojan todos los temas y se disculpan todos los temas de no podérselos solucionar. En la vida es donde estamos todos los temas y aguantamos no poder solucionarlos. El macrismo se hizo fuerte en la palabra vida. Se propuso incluso tratar el tema. No hizo política con la escuela política argentina, del partido y orientación que sea. Es decir, alguien que intenta un poco lo que hacemos acá, hablar, intentar convencer a otros y ejercer un cierto tipo de facultad que es la argumentación. La facultad más antigua que se dice que constituye el ideal humano por excelencia, ser alguien que tiene ese índice que lo caracteriza como argumentador, que le impide hundirse en la irreflexión cuando está ante distintos tipos de desafíos. Bueno, el macrismo no hizo eso, se revela incluso en el discurso de Macri, que intentó ser argumentador. No salen argumentos de ahí, salen especie de argumentos. Por ejemplo, el momento, lo único que recuerdo que se parecía un argumento, era la tensión, cuando alguien usa tensión, intentando pensar dos cuestiones que no se alojan claramente en el lugar que correspondería. Es la tensión entre seguridad y democracia. Ese es un tema ajeno totalmente a la vida empresarial, al estilo macrista. Es un tema argumental de las carreras de ciencias políticas y de cierto sector de la tradición liberal de las carreras de ciencias políticas y de cierto momento de las facultades y universidades argentinas y de la vida intelectual del mundo, donde la tradición dialéctica y otras tradiciones historicistas dejaron tanto terreno que la palabra tensión, es decir, la capacidad de mantener una relación problemática entre dos problemas sin resolverla, pasó a ser el tema de estudio, la tensión entre seguridad y democracia. Uno cree estar escuchando hablar a los grupos políticos e intelectuales que están en el macrismo, no son muchos, uno, como ustedes saben, se llama club político, y últimamente se percibe que tienen diferencias en tanto a este tema, puesto que han sacado un documento pidiendo
que el concepto de mano dura no rigiera la resolución de la tensión seguridad-democracia. Bueno, no es para hablar sobre esto específicamente, que estoy tratando de ver cómo sería un grupo como el nuestro y cómo debería tratar de hablar y tratar estos problemas en vistas a la definición de que tantas veces intentamos hacer y que creo que es lo que corresponde hacer, de lo que es el macrismo. En algún punto ha percibido que los grupos que provienen de la universidad, que lo acompañan, precisaban no tener un presidente que felicitara a un policía que bordeaba el asesinato o que directamente actuaba fuera de la ley y que por lo tanto su acto podía considerarse un asesinato. Entonces ahí aparecía como un vago límite, y me parece que el discurso de ayer o antes de ayer trató de utilizar, por supuesto, lo que es el macrismo, generar esa total desconexión entre las situaciones tales como se aprecian con el mínimo de objetividad social, la que resta en un país, porque sin eso un país no existe, y un conjunto de apelaciones que se basan en el fuerte respaldo que han descubierto que tienen en los medios, es decir, en la vida. Por eso la vida pasa a ser una cuestión central. La vida pasa a ser tan inanalizable como una cuestión central. Por lo tanto, creo que por ese lado hay que interpretar la fuerte intervención que hacen en términos de lo que se forjó como movimiento de mujeres, o movimientos feministas, o movimientos contra el femicidio en los últimos años en todo el mundo, las últimas décadas en todo el mundo, y con mucha fuerza en la Argentina como uno de los países iniciadores de este paro mundial. Por eso también percibió ahí que en el tema del feminismo hay cualquier cantidad de cuestiones involucradas que forman parte de la vida, y muy primariamente la pregunta por el aborto, que tiene muchos planos para ser comprendida. Uno es el plano jurídico, creo que todos acompañamos la despenalización del aborto, o como se dice, la interrupción voluntaria del embarazo, y eso supone una ley, supone una dimensión jurídica, que no se diría que es una cuestión de la vida. Ahí hay códigos, hay leyes que hacer, leyes que reformar. El macrismo las propone con la certeza que no van a salir, y creo que todos nosotros apoyamos que esas leyes son indispensables. Indispensables en el plano social, es decir, apuntan a aminorar el sufrimiento de miles y miles de personas que se ven enfrentadas a esa situación. Pero después hay muchos más planos, hay evidentemente un plano ético, un plano religioso, un plano teológico. Hay muchos teólogos que acompañan también esto, por lo tanto, por decir teológico, no necesariamente se está en contra del aborto. Hace muchos años que eso existe, en la Argentina también. Y después hay un conjunto de temas vinculados a la organización de la familia antigua, la familia nuclear, pequeño burguesa, digamos, que más o menos corresponde a los ideales familiares que todos conocemos bien, que todavía muchos sustentamos con más o menos dificultades, que es la familia tal como se hereda del siglo XIX y del sistema de producción económica del capitalismo, y tal como se deshizo aproximadamente en la década de los 80, de los 90, a partir de nuevos consumos, nueva forma de sensibilidad. Por lo tanto, cuando hablamos del feminismo, hablamos de violencia familiar, violencia doméstica, hasta nuevas formas de consumo, nuevas formas de erotismo, de sensibilidad y de deseo, la palabra que todos sabemos cómo pronunciar, pero que apareció como una categoría política también. Estas palabras también aparecen en el macrismo, porque el macrismo es producto de la política económica neoliberal en su más extrema expresión, es decir, una expresión absolutamente destructiva a la idea de pueblo y de nación. Eso es algo intolerable, hay que encontrar la forma de decirlo con más precisión. Y también tiene cierto aspecto de modernidad o de modernización, porque acepta fórmulas familiares o fórmulas del deseo, o como se las quiera llamar, o intervención en las formas de vida. Por ejemplo, el presidente es una forma de vida, el baile en el balcón, la displicencia con la que habla de todos los temas. El otro día vi que hacía un anuncio importante y salía y estaba sudado, salía a jugar al padre. Entonces, no es entre sudor y estado, no hay diferencia, hay continuidad, digamos.
empecé a añorar el viejo político que salía a hacer anuncios con corbata, con una fuerza de corbata, con una hebilla en la corbata, en fin. Y salió con el otro, también el jefe de gabinete, que también venía sudado, venían de jugar al padre. Entonces, el Estado, que es la vida, la fusión Estado-vida, es la que está en el enclave de la destrucción del pueblo y de la nación. Es el neoliberalismo en la teoría del Estado. Es la que le permite decir a un policía, estuviste bien, y encima hacer una burla sobre su apellido, que es el apellido, es una tragedia argentina, una tragedia milenaria, incluso, es el apellido más extendido en el noroeste argentino, Chocobar. Sí. Es un apellido que viene del Imperio Incaico, por lo tanto es un tema también fuerte. Le dijo, vos que se llamás Chocobar, porque sos morochito y te parece el chocolate, algo así. Es decir, la virtud que tiene la idea de vida es que permite decir cualquier estupidez, como decimos en las conversaciones, donde no tenemos la inmersión en el mundo jurídico, que podemos decir responsabilidades, pensamos que no las graba nadie, en fin. Bueno, eso ya no es así, se graban. Porque la política que tiene el macrismo es el modo de vida con el cual conversamos nuestras estupideces y el modo de la cotidianidad más abusiva a partir del cual hacemos los anuncios estatales y públicos. Por lo tanto, el aflojamiento de la idea de nación, de Estado, de democracia, de instituciones y de herencias comunitarias, evidentemente es parte de la forma en que el macrismo oradó la vida pública argentina, de una manera muy grave, porque la oradó en forma longitudinal desde arriba hasta abajo y creó ideales empresariales en sectores populares a modo específico de destruir la vida sindical, de destruir los vínculos asociativos sindicales, que aún en los peores sindicatos un poco subsisten, por ejemplo esto que se llama de Moyano. Si se llama de Moyano está mal, pero está bien decirlo porque sin él no se citaba. Pero Moyano tiene muchos planos. Casi todos los cuestionamos. Pero hay una burbuja última, un índice último, donde sigue repercutiendo en una ultimísima instancia en él qué significa una plaza llena, qué significa una avenida llena. Entonces, en ese sentido, me parece que hay cosas de la Argentina que resisten, son la burbuja última de la Seven Act, digamos, es un mal chiste, ¿no? El último índice de algo del humano, no de la vida indiferenciada, porque es lo que, si es indiferenciada, se presentan los instrumentos de control, que ya no es el partido, no es Marisandra Latorre ni Héctor J. Campos. Son instrumentos de control que tienen que ver con el estado en el que está la medicina, los medios de comunicación, la producción de semillas transgénicas, y la minería que se hace en todo el mundo, que es el momento que nuestro programa figure más enérgicamente esa cuestión tan vital, porque ya prácticamente si uno ve cómo quedó toda la parte del río Jalcha de la provincia de San Juan, más destruida no puede estar. Entonces es una destrucción de vida invocando a la vida. Destrucción de territorios, destrucción de vida. Esto es un problema mundial, no podemos actuar solos. Ahí donde el gobierno anterior, el nuestro, digamos, tuvo posiciones bastante indiferentes. Indiferentes por distintas razones que ninguno de nosotros percibió. Por eso tampoco sería justo decir yo lo dije, no tenemos esa actitud. Pero sí la de que podemos perfectamente rehacer discursividades respecto al modo en que se alojaba en decisiones anteriores como gérmenes, semillas de lo que después se transformaría en el macrismo, apelando a la vida libre, a la vida, lo dijo acá la compañera recién, a la vida espontánea, a la vida verde, por ejemplo, la excusa con el verde, con la parquización de la ciudad, sentimiento vital de la ecología, de lo ecológico, que sustituiría a lo político. No es político que toma decisiones ecológicas. Bueno, el Paseo del Bajo, yo creo que son cosas para analizar, las toca toda la ciudad. El Paseo del Bajo es un parque ecológico, pero es
el más fuerte canal de circulación de mercancías de la ciudad al servicio del gran capital financiero. Esta ciudad entera, con su bicicenda, su alegre y aceptable el rebus, que te hacen ahorrar 15 minutos de viaje para que los pierdas viendo después intratables llegando más temprano en tu casa. Esto es tiempo sobre lo que están trabajando, la materia del tiempo que están trabajando. Es decir, es el tiempo de las personas que han usurpado mientras dicen que se lo devuelven en un amable viaje por la avenida 9 de Julio, que no correspondió a poner metrobús ahí. Es difícil animarse a decir eso, porque la vida espontánea, la interpretación más vieja, dice qué lindo cerrar un viaje. Pero la vida real, tal como se reproduce en los argumentos, en la historia, en la memoria, te dice hay que destruir un paseo público, hay que hacer un paseo del bajo diciéndole ecológico. Un arquitecto el otro día publicó un artículo diciendo 5 centímetros de pasto arriba de, de 20 metros de cemento no es ecología, al contrario, es la muerte de la ecología. Bueno, todos esos trastocamientos que hacen más que vimos precisa, y el motivo de mis palabras es este, sabiendo que Carta Abierta tiene que continuar, que Carta Abierta tiene un ámbito antiguo, los más antiguos que hay en este nuevo periodo. Por supuesto, tuvo distintos tipos de movilidad, distintas formas de tratar su propio entusiasmo a lo largo de estos años, y distinta su situación cuando apoyaba un gobierno reuniéndose en una institución estatal. Me parece que cumplimos un ciclo, que sería bueno reflexionar sobre ese ciclo también, a fin de que, junto a la excelente decisión que hemos tomado en conjunto de ampliar la coordinación, a la luz también de lo que revelaba que éramos, un grupo antiguo, grupo de políticos y de personas que veníamos de las militancias de los 60, de los 70, sin renegar de nada de eso. Me parece que también está el tema el vitalismo macrista, es un vitalismo insidioso, te dice, como ya no hay historia, es posible que vos, que hayas estado en los episodios que condenaríamos absolutamente, sin militancias duras, la militancia de los 60, que leíste a Fran Fano, que decía que la violencia te hacía individuo y te hacía sujeto, te perdonamos todos, porque ya eso no importa nada. Venía a este refugio, porque si seguís siendo alguien que cree que algún tipo de violencia recrea el sujeto, porque se comprende a sí mismo, a sus límites y sus posibilidades de lucha, entonces ahí sí te mandamos todo lo que tenemos, ya no es a Chocobar, te mandamos todo el aparato, te mandamos a Leuco, a la FIN, y todo lo que es el sistema de control de la vida por el cual podemos definir al macrismo, lo que era un antiguo filósofo que ya casi más no se lee, pero dejar unas palabras en el ambiente, llamó biopolítica. Entonces todo el movimiento feminista, lo que es el más importante del mundo en cuanto a rehacer esa biopolítica, no le será fácil por la gran cantidad de estratos que tiene, como dije, del jurídico al pasional. Son todos estratos que si uno va a la asociación de Camila María Pía, como son las asambleas multitudinarias que se hacen en Chacarita. Pero así no se oye acá. ¿Cómo? No, después sale el canal 13, la primera. Sale el canal 13 y esperemos que lo vea alguien de los servicios de información, está en todos lados, ¿por qué no lo van a ver? Ténganos en cuenta también. Entonces me parece que todo lo que haga a pensar esta nueva situación, y me atreví a dar una visión que los compañeros de la coordinación saben que ya lo he dicho 20 veces, ¿no? Hay que resignarse en un grupo político, tiene compañeros que aburren un poco a los demás, diciendo siempre lo mismo. Y un grupo se define así, como la tolerancia al compañero que dice, otra vez vino. El grupo político, sin esa tolerancia no hay grupo político. Grupo político cultural. Entonces me parece que para dar una satisfacción a la idea de que somos un grupo político cultural, que también creo que discutimos eso, de más político, más cultural, me parece bien decir político y cultural, me parece que hay que hacer un gran documento sea fruto de estas discusiones, que sea de redacciones compartidas, que empiecen a recorrer papeles a la asamblea, de modo tal que definamos con el esfuerzo
más importante que podemos hacer de nuestros conocimientos, esta nueva situación que me parece indispensable, porque primero si comenzamos a tratarla desde el punto de vista de qué tipo de frente hacer, tema que no creo que haya que abandonar en ningún momento, debido a la urgencia efectiva que tiene hacer un frente político para ganar las elecciones, me parece que ahí vamos a chocar con lo que desde que se empezó la palabra frente, que debe haber sido en el siglo XIX, cuando empezaron los partidos de izquierda, lo empleó Marx en el manifiesto comunista. Los comunistas son solamente una parte dentro de los partidos populares, no me acuerdo cómo lo dije, al final del manifiesto comunista. Uno es una parte de algo, eso es un frente. Marx no pensó un partido. Lo dicho en palabras contemporáneas, pensó un frente. Con lo cual, quién entra, quién no entra, donde se corta la camisa, todo eso son discusiones que hay que hacer. Me parece que para aliviarlas, pues son discusiones que tenemos que tener el profundo respeto de las múltiples opiniones que hay aquí, y más estando la historia del peronismo de por medio en muchos de nosotros, me parecería muy bueno que fortaleciéramos una unidad de un grupo que creo que está muy callado. Hoy se habla, voy a poner hasta determinado un único ejemplo, la presencia de Patti Smith en Argentina. Presencia ambigua para mí, porque ella es una figura importante. Una figura importante, pero viene por la Fundación Cartier. La Fundación Cartier es una muy grande fundación, fabrica joyas, relojes, en fin, tiene un gran edificio en París. No es cualquier cosa. Es la Fundación Cultural, por lo tanto, Patti Smith es una gran figura de la contracultura norteamericana de los años 60. Y viene a Centro Kirchner y remueve la vida cultural argentina. Por ejemplo, lo unge a César Aira como el escritor argentino, eso no es cualquier cosa. Es una, y ella viene de recibir el premio Nobel, no para ella, sino lo fue a recibir por Bob Dylan. Entonces, sobrevuela unidad del premio Nobel ahí. Entonces, y al mismo tiempo, sucedieron otras que no voy a comentar, las cuestiones de índole cultural en el Centro Kirchner. Y ante la ausencia de vida cultural institucional, por un lado, y de multiplicidad de grupos que digan que la atienden en forma pública, porque Buenos Aires sigue siendo una ciudad, como creo que dijo más, llena de restaurantes, eso es cierto, pero también la vida teatral no disminuyó, se puede decir que el cine cambió mucho y quizás no se habían ya las grandes películas de los años 60, pero la gente, a pesar de lo pavoroso que era estos cines contemporáneos, la gente sigue yendo. Netflix es un organizador social de envergadura, hoy se convierte en tema de conversación. En fin, todo eso me parece que merecería un poco de atención en relación a cómo se organiza la cultura en una ciudad, teniendo en cuenta además que fue el cántico que ahora nadie imaginó que fuera la consigna de la época, se cantó también ahí al ministro de Cultura. Entonces, y además hay que tener en cuenta que Patti Smith pertenece al Partido Demócrata Norteamericano, que tiene una pobre opinión del movimiento social popular argentino, demostrada muchas veces. Entonces es, digamos, la ausencia de una gran alternativa cultural argentina que critique los aparatos culturales que hoy ejercen una tarea de dominación cruda, que son aparatos marxistas de captación de conciencia, por decirlo a la manera de la teoría de la alienación ya antigua. En ese vacío aparece una persona absolutamente respetable, una gran cantante y una gran poeta, además, amiga de los grandes escritores de Vinnix de los años 60, cuando era joven, y remueve el campo cultural, elige a alguien, se produce movimiento también en relación a la poesía argentina, y al mismo tiempo que apoya, y con qué gesto apoya al movimiento feminista, el movimiento pro-abortista argentino, en fin, es algo que tenemos que aceptar, pero no sin ver que en el plano de nuestras luchas sociales y políticas debe haber una dimensión nacional y una dimensión universalista, no globalizadora. Patti Smith pertenece, en el mejor sentido, a una dimensión globalizadora, por eso dije, ¿sabes? Viene por una fundación, eso cuesta millones de dólares. Fusionado con la gratuidad que sigue manteniendo el Centro Kirchner.
Entonces ahí me parece que tenemos que redefinir los alcances del Estado-Nación argentino, de la continuidad del pro argentino tal como está hoy, y del modo en que tenemos que intervenir en Latinoamérica. Lo que se dijo de Brasil me parece fundamental, porque si Brasil no avanza algo, la Argentina tampoco va a poder avanzar. Para decir una frase, acá la compañera dijo, tengo que entrar en lo vulgar. Entremos en lo vulgar, Lula somos nosotros. Esto no es muy creíble, pero de alguna manera hay que sentir la situación de Lula en Brasil como propia en relación a los obstáculos que este grupo de personajes difíciles de definir, que viene de todo tipo de empresas, incluso el canje de jugadores. Los jugadores son moneda de cambio, son bitcoins los jugadores de fútbol. En todos los temas de corrupción en el macrismo parecen jugadores de fútbol. O sea, el fútbol es vida, digamos, muy reglada, porque hay muchas reglas, pero la cooperación de fútbol es una forma de vida, está anexionada también, cooptada. Los mecanismos financieros del fútbol no son diferentes a las finanzas que dominan el mundo. Entonces, para terminar, y disculpen la definición que le di estas palabras, me parece que deberíamos, sin abandonar ninguno de los temas que son los temas álgidos, que corresponden a este grupo y con los que nos deberemos enfrentar cada vez más en vista de las elecciones, donde va a haber que presentar el mejor frente posible contra esta fuerte descalificación de lo humano y de lo productivo que tiene el humano, que significa el macrismo. Tendríamos que hacer una gran carta tomando los temas de qué es la vida para el macrismo y qué es la vida reconstituida y con las grandes tradiciones críticas, las grandes tradiciones creadoras y artísticas para el movimiento popular argentino. Y creo que si a algún grupo le toca hacer esa carta, a ese grupo se llama Carta Abierta. Bueno, muchas gracias.